Julio, realmente eso que me acabas de decir es terrible. Lo siento, pero es la verdad. Lo que tiene Mirta es muy serio. ¿Pero existe un tratamiento? Quiero decir, algo que evite que tenga una recaída o algo así. Mira, no es mucho lo que se puede hacer. Solo procurar que esté tranquila, sin disgustos. Yo estaré pendiente de su salud, no te preocupes. Te traeré los medicamentos necesarios esta misma tarde. Eso sí, cambiaré las etiquetas de los preparados. No debemos olvidar de que Mirta es enfermera y no quiero asustarla. Sí, sí, te lo agradezco. Bien, es mejor que vaya yendo a la botica. Hasta más tarde. Permiso. Enrique, no lo puedo creer. Qué lástima, una mujer tan joven. Mirta está al borde de la muerte y recién ahora me pongo a pensar en todas las cosas que me dio. Por momentos me molestaba su actitud tan posesiva, sus quejas sobre mi indiferencia. Y en este momento siento muchísimo no haber correspondido a todos esos sentimientos. Usted no puede culparse por eso. No se puede mandar en el corazón. Yo creo que nunca hice un esfuerzo por quererla. He sido muy ingrato con ella, Enrique, muy ingrato. Jefe, yo creo que nadie se enamora por gratitud. ¿Sabe? Me parece que usted se impresionó demasiado y está buscando en su conciencia culpas que reprocharse. Culpas que en realidad no existen. Y por último, permítame que se lo diga, señor, pero no creo que la señorita Mirta sea una mujer tan maravillosa como usted cree. Enrique. Ahora va a resultar lo de siempre, que los muertos siempre son buenos. ¿Cómo puedes expresarte de esa manera? ¿No está bien que hables así de una persona que está...? Perdóneme, pero yo digo lo que siento. Ella a mí no me cae bien. ¿Qué te hizo Mirta para que digas eso? ¿Por qué me lo tienes que decir ahora, precisamente cuando nos hemos enterado de lo que tiene? Tu conducta es muy poco piadosa, Enrique. Debías al menos sentir lástima o respeto por ella. Está bien. Está bien, discúlpeme. Es lógico que usted lo vea de otra manera. Esa mujer me salvó la vida. Cuidó de mi hija mientras yo estuve enfermo. Se dedicó por completo a nosotros. Esa mujer por la cual no sientes ninguna simpatía siempre mostró una gran devoción hacia mí, un gran amor. Y eso yo nunca lo tuve en cuenta. Mira, Enrique, tú eres un empleado al que yo aprecio mucho y yo no quisiera tener que prescindir de ti. Espero que sea la última vez que tú y yo discutamos sobre este tema. Es más, te prohíbo que vuelvas a expresarte de esa manera de Mirta, ¿está claro? Si yo le contara, si le dijera... ¿Si me dijeras qué? ¿Si me contaras qué? Vamos, ¿qué es lo que me tienes que decir? Estoy esperando tu respuesta, Enrique. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Disculpe, señor Gustavo, no quise hablar de esa forma de la señorita Mirta. Lamento lo que dije. Solamente le dije esas cosas porque pensé que a usted le interesaba Lucecita y tal vez tendría que molestarle la forma en que la señorita Mirta la trata. Eso es todo. Mira, si hablamos de conductas, ¿por qué no piensas en la de Lucecita? A pesar de su apariencia tranquila y pasiva, reaccionó tan mal con Mirta que las consecuencias pudieron haber sido muy graves. Y hasta pudieron resultar fatales. No quiero ser insolente con usted, señor, pero creo que usted no debería culpar a Lucecita por lo que pasó. Tal vez la señorita Mirta ya estaba enferma o predispuesta a sufrir un ataque. Digamos que fue una coincidencia fatal, ¿no le parece? Tienes razón.
Creo que me he dejado arrastrar por mis emociones y eso no me ha dejado pensar. Ahora lo más importante es que Mirta se recupere. Hay que procurar que nada la perturbe. Tenemos que hacer lo imposible para que se sienta tranquila, feliz y querida por todos en esta casa. Discúlpeme, yo voy por un poco de agua. Permiso. Fefa, hoy no estoy de humor. Ay, señor. Usted está con la misma cara de moto que cuando la lucecita no le hacía caso. ¿Qué le pasa, joven? Si ya sabe todita la verdad, ¿por qué se pone así, pues? No es por eso, Fefa. Es por lucecita, pero por otra razón. Cuénteme. Usted ya sabe que yo soy una tumba. No sé cómo ayudarla, Fefa. Me siento con las manos atadas. Y me muero de ganas de decirle a mi jefe que la clase de mujer que es Mirta y que Lucecita es su mujer. Usted tiene un corazón de oro, señor. No, Fefa. La del corazón de oro es ella y me da lástima ver cómo está enfrentando esta desgracia. ¿Qué fue eso? Parece que es la niña. Creo que está llorando. Algo le pasa. Ay, no me atrevo a ir a ver. Ay, no, qué va. Aunque me saquen de una oreja. Déjalo, Fefa. Yo voy. Yo voy. ¿Por qué estás aquí solita llorando? Ven, ven conmigo. Yo no puedo salir. ¿Y por qué? Porque me han castigado. ¿Y quién te ha castigado? Mamita Mirta. Bueno, no le hagas caso, ¿ya? Ven, ven. No, porque me van a regañar. Mira, María Rosa, no te preocupes. Yo después le cuento a tu papá, ¿sí? Ven. Yo no quiero salir. Entonces, ¿por qué estás llorando? Porque estoy aburrida y Ofelia no viene y tengo mucha hambre. ¿Hambre? ¿No has almorzado? No, no he comido nada y tengo mucha hambre. ¿Desea algo más, señorita Mirta? Por ahora no, Ofelia. Más tarde quiero que me traigas algo de comer, algo bien rico. ¿Pero usted puede comer de todo? Por supuesto. Ay, como yo oí que usted estaba mal de... ¿Del corazón? Ay, pero te lo creíste. Ay, no seas tonta, Ofelia. Mi corazón anda perfectamente. ¿De veras? ¿Entonces era un invento? Claro. Bueno, digamos que es una enfermedad muy oportuna y conveniente. Ay, señorita Mirta, usted es terrible. Escucha, Ofelia, te lo digo porque voy a necesitarte mucho. Pero tiene que ser muy discreta, ¿entiendes? El señor Gustavo no debe sospechar siquiera lo que estoy planeando. Cuando él esté conmigo, debes tratarme como si yo estuviera moribunda, ¿de acuerdo? Ay, señorita Mirta, no diga eso. Es hora de inclinar la balanza, Ofelia, a mi favor. Y poder manejar a Gustavo a mi antojo. Bueno, si usted lo dice. Yo lo conozco bien, Ofelia.
Para empezar, el detalle no está nada mal, ¿verdad? Sí, están lindas las flores que le envió el señor Gustavo. Es un buen indicio, ¿no te parece? Sí, claro. Ay, no pongas esa cara, Ofelia. Te digo que lo conozco perfectamente. Hace mucho tiempo, otra mujer usó este recurso con Gustavo. Y él cayó mansito en la trampa. Ahora no serán unas piernas paralizadas, sino un corazón enfermo. Con esto lo voy a tener atado a mí, esclavizado a mí. Y Lucecita, tan saludable, tan joven y llena de vida, no podrá quitármelo. Enamorada de ti.